Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Take me to a world of silver, no more heartbreaks.
Buenas tardes desde el campo municipal José Manuel Sedano en Burgos, donde vamos a vivir este partido entre Burgos Unión Deportiva y Real Valladolid, correspondiente a la categoría juvenil nacional. Vamos ya con los 11 iniciales. Por parte del Burgos jugará David Vegas en la portería con el 13, acompañado de Edu Pérez con el 2, Manchón con el 3, Pablo Sanz con el 5, Saúl Tobar con el 6, Rodrigo Zamora con el 11, Sebas con el 15, Calladachi con el 16, Sergio con el 18, Ángel del Val con el 19 y Álvaro Ortega con el 24. El 11 inicial del Real Valladolid B será formado por David Ortega en la portería, acompañado de Jaime con el 8, Raúl González con el 10, Adrián Rodríguez con el 11, Iker González con el 14, Fernando Vaquero con el 18, Tomás con el 21, Diego Ortega con el 5, Sergio Esteban con el 24, Vicen Lerma con el 25 y Javier Holandia con el 27. En el banquillo del equipo local estarán César Arnaiz con el 1, Alejandro Checa con el 4, Johnny Hernández con el 7, Nacho Sanz con el 8, Pablo Cuesta con el 9, Gonzalo de Pedro con el 17, Sergio Gutiérrez con el 20, entrenados por Juan Jesús Betia. Banquillo del equipo vallisoletano para Unai Fernández con el 1, Gonzalo con el 3, Jorge con el 13, Mateo Carrera con el 28, Pablo López con el 29, entrenados por Saúl Peñín y Alberto Rodríguez. Arbitrará el partido Daniel González Barrios, asistido por Gabriel Calvo de Torres e Izan Senkierman Pérez. Recordamos que en la clasificación el U de Burgos ocupa la última posición de la tabla con 9 puntos en 18 partidos, mientras que el Valladolid es cuarto con 38 puntos en 18 partidos. El equipo local viene de perder por 2-1 en su visita al U de Sur, mientras que el Valladolid viene de golear por 5-0 en casa al U de Santa Marta. Pues de inicio el equipo local, el Unión Deportiva Burgos, que se va a situar en la parte derecha de sus imágenes, camiseta blanca, pantalón y medias negras. El Real Valladolid B con camiseta morada, pantalón y medias blancas en la parte izquierda de sus imágenes. Va a poner el balón en juego el Real Valladolid B, todo preparado ya para el comienzo de este partido. Pues comenzó el partido, ha puesto el balón en juego el Real Valladolid B. Saludamos a nuestro colaborador importante, José Labrador. Gracias por suscribirte a nuestro canal y hacerse miembro. Y ya mueve la pelota el Real Valladolid B. Es Vicen Lerma el que tocaba hacia la posición de Fernando Vaquero. Mueve la pelota el equipo visitante desde la defensa, ahora por mediación de Sergio Esteban, y Vicen que cambia de lado hacia la posición de Jaime. Jaime abierto a la banda izquierda, ha recuperado ya el equipo local, balón que lleva Álvaro Ortega, balón largo buscando a Calladachi. Ojo que ha tenido que despejar el guardameta del Real Valladolid B, David Ortega. Pues primer acercamiento de la Unión Deportiva Burgos, que obligó a salir al guardameta vallisoletano. Va a sacar de banda Edu Pérez para el equipo burgalés. Despejó el equipo visitante, pelota que buscaba Javier Holandia, pero el balón que se ha marchado por la línea lateral. Sacará de banda Burgos UD. Pues va a ser de nuevo Edu Pérez el jugador que saque de banda. Balón que ha tocado Rodrigo Zamora. Y ahora ya ha despejado la defensa del Real Valladolid B. Ahora el que ha tocado ese balón es Diego Ortega. Intentaba tocar la pelota Sebas. Y ahora el balón abierto a la banda derecha. No ha podido llegar Calladachi.
Juega Jaime ya para el Real Valladolid B. Balón abierto para Raúl González. Raúl que vuelve para atrás, ha dejado la pelota para Vicen Lerma y este abre para Jaime. Jaime que sube la pelota. Avanza ahora el equipo vallisoletano por la banda izquierda. Buena acción ahora, pero ha despejado el equipo burgalés. Sacará de banda el equipo local. Pues ha sacado ya de banda el equipo burgalés y de nuevo tendrá que hacer lo propio el equipo de Juan Jesús Betia. Ha despejado ahora la pelota Vicen Lerma y ahí toda la ventaja va a ser para el guardameta David Ortega. Intenta jugar desde atrás el equipo visitante, moviendo el balón con paciencia. Es ahora Adrián Rodríguez el que intentaba meterse por la parte izquierda. Recuperó la pelota ya el equipo burgalés. Ojo que ahí va Ángel del Val. Ángel del Val que avanza por la parte derecha. El balón al área. Ahí cortó Vicen Lerma. Balón ya para el Valladolid B. Ahora ha habido falta favorable al equipo burgalés. Unos cuantos metros por delante de la línea del medio campo. Pues va a sacar ya la falta la Unión Deportiva Burgos. Balón muy largo, ojo que ahí atrapado David Ortega. Y el balón que ya lo tiene Fernando Vaquero. Fernando que busca en largo ahí la posición de Tomás. Tomás, ojo que podía crear ahí peligro Tomás, pero acción invalidada. Balón que será para el equipo burgalés. Pues va a sacar ya la falta David Vegas. Ahí ha sacado David, balón largo, cabeceado por Raúl González. Y el balón que ya lo tiene Ángel del Val. Ángel del Val que intentaba marcharse. Ha recibido la falta, falta favorable al equipo local. Pues es David Vegas el que mueve la pelota para Pablo Sanz. Pablo Sanz ahora en largo, que busca a Zamora. Zamora que puede llegar al centro. A... balón al área. Ojo que a punto ha estado de rematar ese balón el equipo local. Y ahora es Saúl Tobar el que mete de nuevo el balón al área. Ahora sin problemas para David Ortega. Juega la pelota el Real Valladolid B. Es Jaime el jugador vallisoletano que tiene el balón. Ha combinado con Sergio Esteban. Y este que ha abierto a la banda derecha donde está Fernando Vaquero. Es ahora Raúl González en la combinación con Vaquero. Y finalmente echó la pelota fuera Edu Pérez. Ha sacado ya de banda el equipo de Valladolid. Balón que juega Jaime en la banda izquierda. Ahora...
es Sergio Esteban. Sergio Esteban para Vicen Lerma. Avanza Vicen, puede meter desde ahí el balón al área. Ahí despejó Ángel del Val. De nuevo lo intenta el Real Valladolid, esta vez desde la parte izquierda de su ataque. Vemos al equipo burgalés metido en su campo y dominando la posesión del balón, el Real Valladolid B. Balón al área, que se pasea, saque de puerta para la Unión Deportiva Burgos. Pues va a sacar en largo David Vegas. Ahí vemos al portero del equipo burgalés, vestido completamente de amarillo, que ha sacado ya. Cabeceó Raúl González y corre por ese balón Javier Holandia. Balón retrasado para David Vegas de nuevo. Y el guardameta, que ha despejado y ahí corre por ese balón Álvaro Ortega. Ahora presiona el equipo local. Y el balón, que ya lo tiene el Real Valladolid B. Pues Vicen Lerma, que ha combinado con Fernando Vaquero. Y este para Sergio Esteban. Balón para Jaime. Jaime, que va a jugar en largo ahora. Ahí busca a Tomás. Tomás, que se ha salido del área con el balón, y de nuevo comienza el ataque el Real Valladolid B. Ahora el disparo muy lejano, tuvo que despejar David Vegas ese intento de Sergio Esteban desde muy lejos. Córner favorable al Real Valladolid B. Pues primer córner del partido para el equipo visitante. Había sacado, buen balón. ¡Ojo! El remate con la mano. Jugada invalidada. El remate de Tomás, que se ayudó con la mano. Balón para el equipo local. Ha controlado a Rodrigo Zamora. Para Saúl. Y ahora el que intentaba llevarse la pelota es Sebas. El disparo de Sebas directamente fuera. Balón para el equipo vallisoletano. Ha sacado ya el Real Valladolid, la mueve en defensa, balón que le ha llegado a Fernando Vaquero, este devuelve para Sergio Esteban y este que abre para Jaime. Ojo, que le llega el balón ahí a Iker González, con espacio ahora para meter el centro, balón al área. Ahí tuvo que sacar el balón el jugador del Valladolid y de nuevo será córner favorable al Real Valladolid B. Pues ha sacado rápido el equipo visitante. Ojo, ese centro directamente a las manos de David Vegas. Ahora el saque rápido de David Vegas, que intentaba sorprender en un 2-2. Sacará de banda el equipo local. Pues va a ser Ángel del Val, el jugador del equipo burgalés, que saque de banda. Ha tocado en corto para Saúl Tobar. Finalmente perdió la pelota. Balón para el Valladolid.
Lleva la pelota Sergio Esteban, ha dejado para Vicen Lerma. Vicen Lerma ha dejado el balón para Raúl González, que ha abierto la banda izquierda. Ojo que intenta filtrar ese balón, buscaba la pelota Javier Holandia, balón para David Vegas de nuevo. Ahí va a sacar el guardameta del equipo burgalés, que busca en largo ese balón al que corre Sebas. Saque de puerta para el Real Valladolid. Pues ha puesto el balón en juego ya el equipo vallisoletano. Ha sido David Ortega y ya mueve el balón en defensa el Real Valladolid B. Es Fernando Vaquero el que ha tocado para Sergio Esteban y este para Jaime. Jaime que ha abierto a la banda izquierda. Ahora balón devuelto para Sergio Esteban. Y este de nuevo para Fernando Vaquero. Ahora el balón en el área de Fernando Vaquero. Ahí el remate a las manos de David Vegas. Pues va a sacar de nuevo David Vegas. Que ha echado el balón al suelo. Ahora golpea con el pie. Despeja la defensa de Valladolid y ya tiene de nuevo la posesión el equipo visitante. Es ese balón que buscaba Javier Holandia. De nuevo el balón retrasado por Raúl González para Vicen Lerma. Es de nuevo Raúl González el que mueve la pelota, ha tocado para Pab, para Diego, y ahora el balón que le ha llegado a Vicen Lerma. Vicen Lerma ahora que se lo piensa y juega con Sergio Esteban. Balón para Jaime, ahí está el capitán del Valladolid B que busca en diagonal, ahí ha cabeceado ese balón Tomás, intentaba combinar ahí con Javier Holandia, era Iker González. Y ahora intenta salir a la contra Sebas. Sebas que se marcha. Ha dejado para Calladachi. Calladachi que puede meter ese balón al área. ¡Ojo! El despeje que le puede llegar a Zamora. Ahí intenta Rodrigo Zamora centrar. Se va Rodrigo Zamora. Buena acción de Rodrigo Zamora. El balón atrás. ¡Y qué parada! ¡Qué ocasión que ha tenido Álvaro Ortega! Y el paradón de David Ortega, que ha desbaratado la primera ocasión para la Unión Deportiva Burgos. Pues el Valladolid ve que tiene el dominio del partido, pero la ocasión más peligrosa ha sido para el equipo local. Ahora la pelota que la tiene Fernando Vaquero. Fernando Vaquero que abre para Raúl. Raúl que puede centrar. Balón rebotado. Sacará de banda el Real Valladolid B. Ha sacado rápido el equipo pucelano. El último en tocar fue Edu Pérez. Balón para el equipo visitante nuevo. Bueno, la pelota Vicen Lerma. Ha tocado para Jaime. Jaime que abre a la banda izquierda. Balón que de nuevo tiene Jaime. Ahora evitando Fernando Vaquero que la pelota salga por la línea lateral. Y de nuevo la pelota que la tiene Sergio Esteban. Balón para Jaime. Jaime de nuevo para Sergio. Sergio que avanza un poco con el balón y ahí toda la ventaja es para Zamora. Poquito la dura esta posesión al equipo burgalés. Balón que ya mueve el Real Valladolid B. Es Vicen Lerma el que va a recibir
Balón que ha combinado con Fernando Vaquero, que intenta meter ese balón al área. Ahí ha despejado de nuevo Edu Pérez. Va a sacar de banda ahora el equipo burgalés tras esa pérdida del Real Valladolid B. Y va a ser de nuevo Edu Pérez. Ahí va Edu buscando a Zamora, pero el que ha cabeceado ha sido Tomás. Pide balón el árbitro Daniel González Barrios, que es el árbitro de este partido. Y ha tocado el Burgos UD. Tocó Edu Pérez y sacará de banda de nuevo el equipo local. Ojo que le llega el balón a Sebas, Sebas que se marcha, el disparo de Sebas, paró de nuevo David Ortega. Pues iba bien dirigido el envío de Sebas, pero también estaba bien colocado el guardameta del Real Valladolid B, David Ortega. Ahora el balón largo, buscando ahí a Iker González. Despejó la defensa del equipo local. Ha puesto ya la pelota en juego el Real Valladolid B. Balón que tiene Vicen Lerma. Vicen Lerma que abre para Raúl. Raúl que ha combinado con Fernando Vaquero. Fernando Vaquero que intenta marcharse. Puede centrar Fernando. Atrapó David Vegas. Pues va a sacar ya el portero del equipo local, que sacará seguramente en largo. Ahí lo hace. Y ahí busca ese balón de nuevo Álvaro Ortega. Pues saque de banda para la Unión Deportiva Burgos. Ha recibido ahí Saúl Tobar. Saúl Tobar para Rodrigo Zamora y este para Sebas. Sebas que intenta marcharse, ha hecho un cañito y ha recibido una falta. Pues ocasión para el equipo local para meter un centro peligroso desde la banda izquierda. Pues va a ser Saúl Tobar el jugador encargado de poner ese balón en el área del Real Valladolid B. Dos jugadores en la barrera. Balón al segundo palo, ojo que ahí ha cabeceado, cabeceó Pablo Sanz, pero estaba en fuera de juego. Balón para el Real Valladolid B. Ha sacado ya el equipo vallisoletano. Balón que juega Sergio Esteban. Sergio para Vicen Lerma y este para Jaime. Jaime que ha abierto a la banda izquierda. Ha intentado marcharse, a punto de recuperar el equipo burgalés. Ha despejado Ángel del Val. Y ya tiene de nuevo la pelota el equipo visitante. Ha recibido Fernando Vaquero.
Balón ahora devuelto para Raúl. Raúl que avanza, Raúl que busca filtrar ese balón. Ojo que puede llegar el gol vallisoletano. Y dejó seguir ahí el árbitro. No ha visto nada punible en esa acción, porque ya entraba Iker González en una posición peligrosa para disparar a puerta. Pues ha sacado ya David Ortega tras la ocasión del Real Valladolid B. Ahora Raúl. Raúl, ojo que le ha quitado el balón Zamora. Zamora que se marcha. Zamora que va a encarar. Se marcha Zamora y finalmente le quitó la pelota Vicent Lerma. Pues buena acción defensiva de Vicent Lerma, porque ya encaraba puerta Rodrigo Zamora. Pues balón que busca ahí Fernando Vaquero. Y finalmente va a haber saque de puerta favorable al equipo burgalés. Pues va a sacar ya David Vegas con la pierna derecha. Balón largo de David. Los dos porteros llamados David Vegas con el número 13, el portero de la Unión Deportiva Burgos, y David Ortega con el número 22, el portero del Real Valladolid B. Ha sacado ya de banda Fernando Vaquero para el equipo vallisoletano. Balón que tiene Jaime. Jaime para Sergio Esteban. Y este para Vicent Lerma. De nuevo la misma combinación entre los centrales del equipo visitante. Ahora más metido el equipo burgalés, cerquita de su portería. Balón que ya juega Raúl. Ahora es Jaime. Jaime que mete ese balón al área. Ahí ha tocado de cabeza Javier Landia, sin peligro. Balón para David Vegas de nuevo. Pues llegamos al minuto 25 de esta primera mitad. Seguimos con empate a cero entre la Unión Deportiva Burgos y el Real Valladolid B. Ahí ha tocado Sebas. Ahora intentaba llegar a ese balón Álvaro Ortega. Balón para el Real Valladolid B. Se ha hecho con la pelota Iker González. Ahora despejó la pelota Raúl. Y el balón que será saque de banda favorable al equipo local. Ahí presiona Kai Adachi, pero saca sin dificultad la pelota el Real Valladolid B. Balón que ya tiene Vicent Lerma. Ahora ha enviado la pelota para Fernando Vaquero, que mete el balón al área. A punto ha estado ahí de llegar a ese balón Tomás. Pues parece que se ha hecho daño ahí Javier Holandia.
juego detenido. El árbitro comprobando que se recupere ya el jugador del Real Valladolid B. Pues va a sacar de nuevo David Vegas. De nuevo en largo. Y ahí ha ganado ese salto Diego. Se da la pelota Javier Holandia. Y finalmente recupera la pelota el equipo local. Sale con la pelota el Real Valladolid B, ahora por la banda izquierda. Balón para Sergio Esteban y este que se da la vuelta y juega para Jaime. Jaime para Sergio Esteban de nuevo. Ahora balón que le ha llegado a Fernando Vaquero, que mete el centro al área. Despejó la defensa del equipo local. Balón a la banda izquierda del Real Valladolid B. Balón que le llega a Jaime. Jaime que ha tocado para Adrián Rodríguez. Y Adrián que combina con Raúl. Ahora intenta salir el equipo burgalés. Balón que tocó Sebas para su compañero Rodrigo Zamora. Recuperó ya la pelota el Real Valladolid. Ahora parece que se ha hecho daño ahí Edu Pérez. Pues buen apunte Sergio, porque en la página de la federación las tildes brillan por su ausencia. Así que a partir de ahora, Javier Holandia. Pues corre por la pelota Rodrigo Zamora, pero toda la ventaja para la defensa del Real Valladolid B. Ahí intentaba despejar el Burgos UD, a punto ha estado de meterse en un lío y corre de nuevo Rodrigo Zamora, toda la ventaja ahí para David Ortega. Ahí ha saltado Fernando Vaquero, intentaba llevarse ese balón Álvaro Ortega para el equipo burgalés. Pues juega la pelota Raúl. Raúl que avanza. Ha jugado a la parte izquierda. Por allí está Adrián. Balón de nuevo para Raúl. Y este para Jaime. Jaime para Adrián. Ahora busca el desmarque de Iker. Iker ahí con dos jugadores del equipo burgalés. Ahora de nuevo Adrián. Buen centro. Llega a por ese balón Fernando Vaquero. Se marcha Fernando. Ojo, balón atrás, qué peligro ese balón. Ahora es Adrián de nuevo dentro del área, balón para Raúl. Busca el Real Valladolid B, el primer gol del partido. Ahora con ese balón que despejó la defensa del equipo burgalés. Balón que ya tiene Raúl. Ha tocado ahí para Vicen Lerma. Ya a punto ha estado de recuperar el balón el equipo burgalés. Saque de banda para el Real Valladolid B. Pues va a sacar de banda Fernando Vaquero. Ahí ha tocado para Javier Holandía. Y el saque de banda de nuevo para el equipo visitante. Sergio Esteban, ahora balón para Jaime. Jaime para Adrián. Adrián devuelve para Jaime. Y este
para Sergio Esteban. Sergio Esteban para Vicen Lerma, ahora con espacio Vicen. Vicen que mete el balón al área. Ahí tocaba de cabeza el balón de Adrián. Ojo que puede disparar Raúl. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Valladolid B! Ha marcado con la pierna derecha Raúl González. El balón dentro del área, le cayó a Raúl y no dudó en disparar, batió a David Vegas. Se adelanta el Real Valladolid B por mediación de Raúl. En el campo municipal José Manuel Sedano, Unión Deportiva Burgos 0, Real Valladolid B 1. Pues lo estaba buscando el equipo vallisoletano. Estaba dominando la pelota, defendiéndose como podía la Unión Deportiva Burgos, que también ha tenido su ocasión de marcar, pero ha llegado el primer gol favorable al equipo vallisoletano. Ahora busca ese balón Javier Olandía. Le ha llegado la pelota a Tomás. Tomás que intenta avanzar por la parte derecha. Intenta marcharse de Edu Pérez, que ha tocado el último córner favorable al Real Valladolid B. Pues va a sacar Fernando Vaquero en corto para Raúl, para el autor del gol. Raúl que mete el centro. A punto ha estado de despejar Rodrigo Zamora, finalmente lo ha hecho y ahí corre Sebas. Ha tocado Iker atrás para David Ortega. Y David Ortega ahora con tranquilidad ha dejado la pelota para Sergio Esteban. Sergio para Jaime. Jaime de nuevo para Sergio. Y este de nuevo para Jaime. Ahora es Adrián. Ha cambiado de banda. Ahora Adrián está aquí en la banda derecha. Y el balón que lo tiene Vicen Lerma para Sergio. Sergio para Jaime. Y ahora quien ha recibido es Diego Ortega. Ahora tiene la pelota Vicen Lerma. Vicen, que ha combinado con Fernando Vaquero. Fernando que se marcha. Ahora se lleva la pelota Iker. Balón para Adrián. De nuevo Iker. Puede centrar desde ahí. Fernando Vaquero perdió la pelota. Y va a echar la pelota fuera el equipo burgalés. Pues estaba Edu Pérez tendido en el suelo. Se recupera ya el jugador del equipo burgalés. Pues tiene la pelota Pablo Sanz. Ha pasado para David Vegas. Y el saque de banda ahora que será favorable para el equipo local. Ha tocado ahí Saúl Tobar buscando a Calladachi. Uy, a punto ha estado de darse un buen golpe el jugador del Burgos. Esperemos que no sea nada porque se chocó violentamente con la valla perimetral. Parece que se va a recuperar Calladachi. Balón para el Real Valladolid B. Pues va a sacar de puerta David Ortega. Lo ha hecho ya. Es Vicen Lerma.
Ahora ese balón que ya lo ha controlado Adrián. Adrián para Jaime. Jaime para Sergio Esteban. Sergio para Jaime. Ahora es Adrián de nuevo. Deja para Jaime. Y este para Sergio. Sergio que avanza. Ahora el balón filtrado. Ojo que ahí tiene la pelota Fernando Vaquero. El disparo de Fernando a las manos de David Vegas. Pues ha tocado ahí David Vegas. De cabeza Vicen Lerma. Y ahora balón para Calladachi. Calladachi que deja la pelota. Ahí ha tocado Sergio. Y ahora es Ángel del Val. Ángel del Val ahora que ha recibido la falta. Balón para Burgos, Unión Deportiva. Pues va a sacar la falta Saúl Tobar. Ahí va Saúl, pierna derecha. La línea defensiva un par de metros por delante de la línea del área. Ahí ha tocado Raúl, el autor del gol vallisoletano. Balón para Calladachi, Calladachi que busca posición de disparo. Ojo que puede llegar ahí, intentaba llegar Álvaro Ortega. A ese disparo de Calladachi. Finalmente saque de puerta para el Real Valladolid B. Juega ya la pelota el Real Valladolid B. Ojo que se interna ahora por la banda izquierda. Puede centrar desde ahí. Balón retrasado y el disparo. Ojo que intentaba ahí que recuperar la pelota. Finalmente será saque de banda para el equipo visitante. Ahí juega Raúl. Raúl que ha tocado para Vicen Lerma. Este devuelve para Raúl. De nuevo Vicen Lerma. Sigue tocando el balón el equipo vallisoletano. De nuevo Sergio. Sergio para Raúl. Y Raúl para Vicen. Vicen que mete el balón al área. Ojo que a punto ha estado de llevarle ese rechace a Adrián. Ahora sí que recibe a Adrián en la banda izquierda. Le dobla ahí Jaime. Finalmente será saque de puerta para el equipo burgalés. Va a sacar David Vegas cuando nos quedan menos de 5 minutos ya para llegar a la conclusión de esta primera mitad. Seguimos con la victoria del Real Valladolid B sobre el equipo del Burgos Unión Deportiva. Pues mueve de nuevo el equipo visitante. Ha sido Vicen el que ha tocado para su compañero Diego y este para Jaime. Jaime para Sergio. Sergio que ahora avanza y deja para Vicen. Vicen para Fernando Vaquero. Fernando Vaquero que ha metido el balón en el área. Despeja la defensa burgalesa. Busca la pelota Calladachi. Pero ahí toda la ventaja es para Sergio Esteban. Intenta de nuevo el Real Valladolid B. Ahora por la parte izquierda es Adrián que busca encarar. Un balón que despeja el equipo burgalés.
Lo intenta de nuevo el Real Valladolid. Mucho dominio en la posesión del equipo vallisoletano. Ahora Ángel del Val, que se marcha. Intenta sacar el balón. El dorsal número 19 de la Unión Deportiva Burgos ha perdido la pelota. Ahí busca Iker el disparo a las manos de David Vegas. ¡Vamos, niño, que te lo estás comiendo, niño! Pues va a sacar de nuevo David. Ha sacado en largo ya. Y ahí toda la ventaja que es para el otro David. David Ortega. Es Adrián ahora. Banda izquierda. Ha dejado para Diego. Y Diego para Vicen Lerma. Vicen que avanza. Avanza Vicen. Intenta meter el balón al área. Ahí toda la ventaja es para David Vegas. Ha tocado ya David. Ahí el despeje que tocó en otro jugador vallisoletano. Y ahora a punto de recuperar Saúl Tovar. Balón para Raúl. Raúl que cedió atrás. Y de nuevo controla la defensa del equipo visitante. Es Jaime. Jaime para Sergio. Sergio Esteban, que se da la vuelta y deja para Adrián. Adrián que intenta encarar. Intentaba regatear. Saque de banda para el equipo vallisoletano. Tiene la pelota de nuevo Adrián Rodríguez. Ahora es Jaime. Y finalmente habrá saque de puerta favorable a la Unión Deportiva Burgos. Últimos instantes de la primera mitad. Y si nadie lo evita, nos iremos con este 0-1 al descanso. Valdrá el gol de Raúl González. Ahora el balón de Saúl, que buscaba ahí a Álvaro Ortega. Juega de nuevo el Real Valladolid B. Lleva la pelota Adrián. Adrián que intentaba tocar para Iker. Ha robado el balón Manchón, pero rápidamente lo ha perdido. Y ahora el balón abierto a la banda derecha. ¿Dónde está Tomás? Tomás que centra y el segundo gol. Segundo gol del Real Valladolid, que lo ha marcado Javier Holandía. Pues qué buen centro ahora desde la parte derecha. Y el gol de Javier Holandía, que da otro gol más de ventaja para el Real Valladolid B. Nos vamos al descanso con este resultado. Unión Deportiva Burgos 0, Real Valladolid B 2. Take me to a world of silver.
Take me to a world of silver, no more heartbreaks here.
Continuamos desde el campo municipal José Manuel Sedano en Burgos con este partido. Ha puesto ya el balón en juego la Unión Deportiva Burgos, que deberá remontar el 0-2 con el que se ha ido el Real Valladolid B al descanso. Recordamos, se adelantó Raúl González poniendo el 0-1 y casi al filo del descanso Javier Olandía, que de cabeza hacía el segundo. Ahora ha recuperado el balón para el Burgos Saúl Tobar. De nuevo recuperó el Real Valladolid B, balón que ya juega David Ortega. Y tiene ya la pelota el capitán del equipo vallisoletano, Jaime. Jaime para Sergio Esteban, este para Vicen. Y Vicen que va a devolver de nuevo para Sergio. Ahora balón de nuevo para Vicen, que busca en largo, ahí le puede llevar, buscaba ahí a Javier Olandía. Despejó la defensa del equipo burgalés. Busca ese balón Rodrigo Zamora, Rodrigo Zamora que intenta marcharse por la parte izquierda, balón atrás. Ahí le puede llegar el balón, el disparo y la parada. Disparó ahí Álvaro Ortega. Paró David Ortega. Pues las dos ocasiones en las que el equipo burgalés ha disparado con peligro, David Ortega, que ha respondido de forma sensacional, va a sacar ya el Real Valladolid B. Es Adrián el que tiene la pelota, ha combinado con Jaime, y Jaime para Sergio Esteban. Sergio Esteban que busca ahora el largo, ojo que entra bien ahí el jugador del Valladolid, buen balón, y el segundo gol de Javier Olandía. Tercero para el Real Valladolid B. Se adelanta de nuevamente el Real Valladolid, pone más distancia el equipo pucelano. Thank you.
Unión Deportiva Burgos 0, Real Valladolid B 3. Ha vuelto a marcar Javier Olandía. Pues poco tiempo ha necesitado el equipo visitante para hacer el tercero. Apenas 2 minutos y medio de la segunda mitad. Ojo, que es bueno ese balón. El disparo ahí de Sebas detuvo David Ortega. Pues juega de nuevo el Real Valladolid B. Balón que ya tiene Adrián. Adrián ha dejado para Jaime. Y Jaime para Sergio Esteban. Ahora balón de nuevo para Jaime. Jaime para Raúl. Y este para Adrián. Es de nuevo Raúl. Raúl que busca ahí el desmarque de Fernando Vaquero. Y ahora sale con la pelota el equipo burgalés. Se lleva la pelota a Saúl Tobar, que abre la banda izquierda para Zamora. Zamora intenta avanzar, ha combinado ahí con Sebas, pero perdió la pelota. Ha recuperado de nuevo el equipo burgalés. Balón ahora para Kai Adachi. Kai Adachi que intenta centrar, recorta Kai. El remate que ha sido de Sebas. Balón despejado. Balón para el equipo burgalés de nuevo. Ahora es Ángel del Val que intenta controlar la pelota. El balón que lo intenta buscar Kai Adachi. Protegió la pelota Jaime. Sacará de puerta al Real Valladolid B. Pues juega el Real Valladolid B en defensa, lo hace por mediación de Sergio Esteban. Ahora es Vicen para Sergio. De nuevo Vicen. Y ahora es Sergio el que ha dejado para Jaime. Jaime para Adrián. Adrián para Raúl. Y ahora ese balón largo estaba ahí en fuera de juego Tomás. Falta ahora del Real Valladolid B en ese salto. Balón para la Unión Deportiva Burgos. Va a ser como siempre Saúl Tobar el que ponga ese balón. El disparo directo de Saúl por encima de la portería. Intentó desde lejos sorprender a David Ortega, pero está muy, muy seguro David Ortega en la portería del Valladolid B. Recordamos que la próxima jornada el equipo local Burgos UD se desplaza a Salamanca para medirse al Salamanca Club de Fútbol UBS, mientras que el equipo vallisoletano recibirá en casa al Colegios Diocesanos. Balón que juega ya el Real Valladolid en defensa, es Jaime. Jaime para Raúl, Raúl para Adri y Adri de nuevo para Raúl. Balón para Jaime, Jaime para Sergio Esteban.
Intenta de nuevo el Valladolid desde atrás. Ahora por la parte derecha. Recuperó ya la Unión Deportiva Burgos. Es Sebas, Sebas para Saúl Tovar. Y el saque de banda que lo va a realizar Edu Pérez. Ha sacado ya Edu. De nuevo habrá saque de banda para el equipo local. Ahora ese balón largo que busca Calladachi. Calladachi que controla. Ha filtrado el balón para Del Val. El centro de Ángel Del Val, que no ha encontrado rematador. Sí que despejó la defensa del Real Valladolid B. Ahora intentaba recuperar esa pelota Pablo Sanz. Balón para Rodrigo Zamora. Se ha hecho con ese balón Sergio, pero lo perdió. Y ahora el propio Sergio, que ha recuperado el balón. Y ahora Sergio, que ha hecho falta. Balón para el Valladolid B. Pues minuto 54 de esta primera mitad. Seguimos con la ventaja por 0-3 para el Real Valladolid B. Lleva la pelota Adri para Jaime. No, es Raúl, perdón. Y este para Sergio Esteban. Sergio Esteban que ha dejado para Vicen. Y ahora el que ha bajado ahí es Diego Ortega. Balón para Adri. Adri para Diego. Diego para Vicen. Y este de nuevo para Diego. Balón para Raúl. Ojo que puede ser bueno ese balón, pero estaba ahí en fuera de juego de nuevo Tomás. Ha sacado ya David Vegas en largo. Intentaba llevarse la pelota Sebas. Recuperó ya el equipo vallisoletano. Balón de Adri para Raúl González. De nuevo Raúl para Diego. Y Diego para Vicen Lerma. Vicen que busca ahí ese balón en largo. Toda la ventaja ahí para David Vegas. Va a sacar el largo David. Ahí va a tocar Sebas, buscando a Rodrigo Zamora. No puede llegar Rodrigo. Balón para el Real Valladolid B. Ha sacado ya el equipo visitante. La mueve en defensa. Balón que ha recibido Jaime. Jaime para Adri. Y Adri para Raúl. Es Sergio Esteban. Ahí recibió la pelota Fernando Vaquero, que combinó con Iker. Y se hace con la pelota Javier Holandía. Despejó Edu Pérez para Rodrigo Zamora. Balón de nuevo para Edu Pérez, que despeja. Y ahí toda la ventaja es para Vicen. Controla el balón el Real Valladolid, aunque ahora ha perdido. Saque de banda para la Unión Deportiva Burgos. Thank you.
Tiene la pelota el equipo burgalés. Balón para Saúl Tovar. Ahora es Ángel del Val. Ángel del Val que intenta avanzar. Ahí se marcha Ángel. Ángel que intentaba filtrar ese balón para Rodrigo. Pero ahí toda la ventaja es para David Vegas. David Ortega, perdón. Mueve el balón en defensa el Real Valladolid B. Lo hace por mediación de Sergio Esteban, que ha movido para Raúl. Raúl que avanza. Intentaba dejar para Adri, pero ahí recupera Ángel del Val. Ángel del Val, ojo que puede ser buena esta para el equipo burgalés, pero muy atento David Ortega. Ha desbaratado el peligro. Balón para el Burgos Unión Deportiva. Pues va a hacer un triple cambio. El equipo burgalés se retiran con el número 24 Álvaro Ortega, con el 3 Manchón y con el 16 Kayadachi. Veremos quién son los jugadores que han entrado en su lugar. Ha entrado Alejandro Checa con el 4. También ha entrado Sergio Gutiérrez con el 20. Ahí intenta meter ese balón Ángel del Val en el área. Ángel perdió la pelota. Balón para el Real Valladolid B. Pues intentaba avanzar ahí Alejandro Checa. Ojo que puede ser buena la contra para el Real Valladolid B. Sin embargo, recupera la pelota el equipo local. Pues el otro que ha salido es Johnny Herranz. Ojo que se la lleva Rodrigo Zamora, aunque se la ha dado un poco larga. Intentaba llegar ahí Johnny Herranz. Sacará de banda Burgos Unión Deportiva. Recordamos que cuando acabe este partido les ofreceremos el encuentro de Liga Provincial de Burgos entre Capiscol Club de Fútbol y Burgos IFA. También recordar que están viendo este partido en el canal El Bifotos, no olviden suscribirse y darle like, también pueden hacerse miembro. Cuando es Rodrigo Zamora que se interna en el área, balón atrás, ojo, el gol anulado. Había marcado Johnny Herranz, pero no vale. Balón para el Real Valladolid B. Tiene la pelota Jaime. Jaime para Diego. Este para Sergio Esteban. Y Sergio Esteban que buscaba ahí a su compañero. Balón para el Burgos. Es Ángel del Val. Ángel del Val que ha recibido esa falta. Y ahí ha sacado Checa. Checa para Sebas, que bajó con el pecho. Balón para Ángel. Ángel del Val que tocó para Sergio. Y Sergio para Sebas de nuevo. Sebas que intenta marcharse. El buen balón de Sebas. Ahí no ha podido contactar con el remate el jugador del Burgos UD. Saúl ahora. Saúl que lo intenta. Ahora se lleva la pelota. Va a haber penalti.
Se llevaba la pelota Sergio Gutiérrez y va a tener el equipo local la oportunidad de recortar distancias. Ya ha cogido la pelota Ángel del Val. Pues ahí va Ángel del Val, el máximo goleador de la Unión Deportiva Burgos, que va a coger carrerilla y va a intentar batir a David Ortega. Ahí va Ángel, gol. Recorta distancias Ángel del Val. Unión Deportiva Burgos 1, Real Valladolid B 3. Pues va a sacar ya el Real Valladolid B. Ha tocado ahí David Ortega. Balón al que corre Iker González. Iker González que evita que la pelota salga, pero ahí todas las ventajas para Alejandro Checa, que ha despejado. Ahora es Sebas. Sebas que ha tocado bien ahí para su compañero Sergio. Y ahora busca la reacción. Es Sergio Gutiérrez, que ha dejado ahí para Sebas. Sebas que intenta avanzar por la parte derecha. Se marcha Sebas, buena acción de Sebas. El centro, ahí no había nadie. Córner favorable al equipo burgalés. Pues se anima el partido, quiere meterse en el partido el equipo de Juan Jesús Betia. Va a sacar este córner, balón al segundo palo, el remate. Ahora intenta Rodrigo Zamora desde fuera del área. Y ha sacado ahí la falta Rodrigo Zamora. De nuevo tendrá una ocasión ahí. Y va a ver la tarjeta amarilla Mateo Carrera. Pues falta favorable a la Unión Deportiva Burgos. Ya vemos tanto a Saúl Tovar como a Rodrigo Zamora preparados para intentar sorprender desde lejos a David Ortega. Falta bastante lejana. Ahí va Rodrigo Zamora. El balón que tocó en la barrera sin dificultades para David Ortega. Ahora el balón de Mateo Carrera, ojo que la va a tener de nuevo el equipo burgalés, ojo que se le ha escapado el balón, a punto de marcar el segundo la Unión Deportiva Burgos. Se le escapó el balón ahí a David Ortega, pero no pudo el jugador del equipo local meter el balón en el fondo de la portería. Ahí toca Alejandro Checa, ojo que se lleva la pelota ahora Iker. Iker que se intenta marchar, perseguido por Ángel del Val, el autor del gol, gol de la Unión Deportiva Burgos. Se lleva la pelota Ángel, se queda Iker tendido. Balón de Ángel, buscando ahí a Sergio Gutiérrez. Y Sergio Gutiérrez ahora que ha sido sancionado con esa falta. Balón para el Real Valladolid B. Pues anima el partido cuando parecía que el Real Valladolid tenía completamente dominado este partido. Intenta ahora el equipo local acortar distancias y crear problemas serios al equipo vallesoletano. Juega ahora el Real Valladolid en defensa, presiona la Unión Deportiva Burgos. Balón que intentaba ahora controlar Edu Pérez, a punto de perder y ha despejado finalmente
Adri esa pelota. Es David Vegas el que ha tocado para Alejandro Checa. Checa que avanza. Checa que ahora busca en largo. Ojo que ahora Jaime no ha estado ahí atento. Le ha cogido la espalda a Johnny. Y provoca el córner el equipo local. Pues ahí va Saúl Tobar, como siempre, a sacar las jugadas a balón parado. Ahí va Saúl, segundo palo, el remate a las manos de David Ortega. Ahora ha sido Ángel del Val el que le ha hecho falta al guardameta del Real Valladolid. Balón para el equipo vallisoletano. Pues va a sacar ya el Real Valladolid B. Balón que intentaba ahí controlar Tomás. Despejó la pelota. Ojo que ahí intentaba llegar de nuevo Johnny Herranz. Y ahora es el Valladolid al que no le dura nada la pelota. Lleva la pelota a Saúl Tobar, perseguido por Adri. No ha sido bueno ese envío de Saúl. Balón para el equipo visitante. Balón que recibe Adri. Adri que abre a la banda derecha. Por allí ha recibido Mateo. Mateo para su compañero Fernando Vaquero. Y el balón que será saque de puerta para el equipo burgalés. Recordamos que mañana también estaremos por la mañana en este mismo campo para ver un partido de la Liga Gonalpi, el que enfrentará a las chicas del Capiscol, del primer equipo femenino del Capiscol, contra las chicas de la Ponferradina. Por la tarde tendremos un partido de Diputación desde Lerma, Unión Deportiva Lerma contra Poza de la Sal, un partidazo del trofeo Diputación de Burgos. Juega el balón el Real Valladolid B. Lo hace por mediación de Raúl González. Raúl, que ha tocado para Sergio Esteban. Y ahora, con paciencia, el Valladolid, sabedor de su ventaja en el marcador. Ha recibido ahí la pelota Tomás. No era Javier Holandía, perdón. Ha recibido ahí la pelota a Sebas. Y ahora es Saúl Tobar. Saúl Tobar que intenta sacar de ahí el balón. Nos ha entendido ahí con Ángel del Val. Y llega por esa pelota Checa. Checa para Ángel del Val. Ángel del Val que intenta arrancar. Ahora abierto a la banda izquierda. Allí recibe Edu Pérez. Edu Pérez presionado por Mateo. Balón para Checa. Checa que va a buscar en largo. No va a ser bueno ese envío de Checa y toda la ventaja es para Jaime. Y ese balón que será saque de banda para el Real Valladolid B. Ahora ha despejado Saúl Tobar. Balón para el Real Valladolid B. Saúl Tobar de nuevo, que abre para Edu Pérez y este para su compañero Pablo Sanz. Mueve la pelota David Vegas, el portero del Burgos UD, de Burgos UD, perdón.
Ahí intenta hacerse con ese balón Sebas. Ahora es Ángel del Val. Recuperó la pelota Jaime. Pues va a ser balón favorable al Real Valladolid B, que prepara un cambio. Pues se marcha Javier Holandía, el autor del segundo y el tercer gol del Real Valladolid. Ahí se marcha Holandía y entra en su lugar pues ha entrado Pablo López en su lugar. Pues Pablo López, que va a formar en línea defensiva. Y ahora en ataque del conjunto vallisoletano vemos a Iker, que está acompañado por Tomás, y en la banda derecha del ataque Mateo Carrera. Juega la pelota el Real Valladolid B. Es Raúl, que ha abierto para Iker. Y este para Adri. Es ahora Pablo López. Pablo López para Sergio Esteban. Ahí intenta llegar Guti. Despejó la defensa del Real Valladolid. Y ahora balón para Iker. Pues va a sacar de puerta el equipo local. Ha recuperado ya el Real Valladolid B. Ojo que sube por la banda derecha Fernando Vaquero. Fernando Vaquero intentaba combinar con Adri, despejó la defensa del Burgos UD. Y ahora ha sido Diego. Intenta recuperar el equipo burgalés. Balón para Rodrigo Zamora. Rodrigo Zamora, que intenta combinar ahí con su compañero Johnny. Sacará de banda el equipo local. Lo ha hecho ya, es Saúl Tobar, ahora con espacio. Cambia de banda Saúl. Ahí ha tocado de cabeza Sebas, directamente fuera. Balón para el Real Valladolid B. Toda la ventaja va a ser para Checa. Corre junto a él Tomás. Se ha hecho con esa pelota Diego. E intenta marcharse. Intenta marcharse ahí Sebas. Y va a ver la tarjeta amarilla Diego Ortega. Pues falta favorable al Burgos Unión Deportiva y ya va a sacar Saúl Tobar. Pues vemos preparado a Pablo Cuesta para entrar al terreno de juego. Se marcha con el dorsal número 11 Rodrigo Zamora. Entra en su lugar Pablo Cuesta.
Pues ahí busca la Unión Deportiva Burgos a cortar distancias, el centro de Saúl Tobar, ojo que puede llegar el balón a Pablo Cuesta y gol. Anulado el gol de Pablo Cuesta, las protestas del equipo burgalés por este gol anulado a Pablo Cuesta, que acababa de entrar al terreno de juego. A punto de acortar distancias, el equipo burgalés, gol anulado. Juega la pelota al Real Valladolid B. Balón que ya mueve Jaime. Jaime, ahí toda la ventaja va a ser para Pablo Sanz, que ha cabeceado. Y ahora es Adri el que ha combinado con su compañero Pablo López. Pablo López que cede para David Ortega. David Ortega ahora en largo, buscando ahí a Iker. Buen balón para Iker, pero estaba en fuera de juego el dorsal número 14 del Real Valladolid B. Va a sacar ya Ángel del Val. Buscaba a Pablo Cuesta. Y ahí ha recuperado la pelota el Real Valladolid. Juega Raúl. Raúl para Iker. Iker presionado por Ángel del Val. Y ahora el balón de Jaime para su guardameta. Ahora es Sergio Esteban. Juega la pelota Pablo López. Ojo que ha estado a punto de recuperar el balón y la falta que le han pitado. Falta favorable a la Unión Deportiva Burgos. Pues ahí va Saúl Tobar de nuevo a sacar esta falta. El árbitro dialogando con algunos de los jugadores. Cuando nos quedan menos de 10 minutos para llegar a la conclusión del partido, seguimos con este 1-3 favorable al Real Valladolid B. Ha tocado ahora de cabeza Sergio Esteban. Saque de banda para el equipo burgalés. Ahora Saúl a punto de perder. Sale con el balón el equipo vallisoletano. Es Mateo Carrera el que lleva el balón. Y ahora la tarjeta amarilla que la va a ver. Tarjeta amarilla para Sergio Gutiérrez. Pues falta favorable al Real Valladolid B, que salvo sorpresas se llevará los 3 puntos en este partido. Avanza ahora Raúl González. Balón rechazado. Sacará de banda. De nuevo el equipo de camiseta morada. Intentaba hacerse con ese balón Tomás. Y ahora la falta que va a ser favorable al equipo burgalés. Otro cambio el equipo local, ha entrado Gonzalo de Pedro. Veremos quién es el jugador que se ha marchado del terreno de juego.
Pues ahí se resbaló David Ortega con el saque, no va a poder llegar Iker. Pues balón de Guti, que buscaba ahí a Sebas. Ha habido un cambio de posiciones en el equipo local. Vemos ya Ángel del Val en posiciones a las que nos tiene más acostumbrados, ahí de media punta, buscando un poco sorprender a la defensa del Real Valladolid B. Ha sacado Jaime, buscando a Tomás. Recupero el equipo burgalés, balón de nuevo para Sebas, pero ahí no va a poder llegar Sebas. Toda la ventaja ahí para David Ortega. Juega el equipo vallisoletano. Es Jaime el que intentaba buscar a Iker. No puede llegar Iker, sacará de banda. Burgos, Unión Deportiva. Ha sacado ya ahí Gonzalo de Pedro. De nuevo el balón salió de banda y de nuevo va a ser Gonzalo el que saque. Ahora intentará enviar ese balón al área y lo controla Pablo Cuesta. Pablo Cuesta dentro del área. Balón para Gonzalo, que puede centrar. Ha provocado ese córner. Y va a sacar, como siempre, Saúl Tobar. Pues ahí va Saúl, pierna derecha. Buen balón, ojo que ha estado ahí a punto Ángel del Val de rematar de cabeza. Pues ha sido, sin embargo, Pablo Sanz el que remató y además se ha hecho daño en esa acción. Juego detenido en el Sedano con esta lesión de Pablo Sanz. 5 minutos para llegar al final de este U de Burgos 1, Real Valladolid B 3. Veremos si puede continuar Pablo Sanz. Sigue tendido sobre la hierba artificial de este campo municipal José Manuel Sedano. Recordamos que a continuación les ofreceremos desde este mismo escenario el partido de Liga Provincial que enfrentará al Capiscol Club de Fútbol como equipo local y al Burgos IFA como equipo visitante. Segundo contra cuarto de la Liga Provincial de Burgos. Pues siguen atendiendo al jugador burgalés. Pues creo que todavía le queda un jugador de campo al equipo burgalés, por si tuviera que ser sustituido Pablo Sanz. Ahora vemos que Ángel del Val vuelve para ocupar la posición de Pablo Sanz. La tocada y checa. Ataca el Valladolid por la parte derecha. Lo hace por mediación de Mateo. Mateo que se ha escapado ahí con calidad. Recibió la falta. Falta para el Real Valladolid B.
pues suben varios hombres del Real Valladolid B para intentar sentenciar este partido, si no lo está ya. Ojo, el balón para Adri, Adri de nuevo para el jugador en banda derecha, el centro muy pasado, ahí intenta llegar a por ese balón Diego Ortega. Sacará de puerta la Unión Deportiva Burgos. Intenta hacerse con ese balón Johnny Herranz. Y de nuevo el balón que será favorable al equipo burgalés. Es Checa el que va a jugar en largo. Ahí intentaba tocar Ángel del Val, ojo que le puede llegar el balón Ángel, ahí al borde del área sigue Ángel, intenta hacerse sitio para disparar, le quitó la pelota el jugador del Real Valladolid. Ahora hay un jugador del equipo vallisoletano tendido sobre el terreno de juego, es Sergio Esteban, que se ha hecho daño en una acción anterior. Juego detenido de nuevo en Burgos, en este campo municipal José Manuel Sedano. Pues menos de un minuto ya para llegar a la conclusión. Deberá añadir algún minuto el árbitro para compensar lo que se ha perdido con estas últimas lesiones, también con los cambios. Va a sacar ya el equipo burgalés, ahí estaba Gonzalo en ese centro, intentaba Sebas ahí llegar a ese balón y va a haber otro penalti favorable al equipo burgalés, ahora ha sido por mano y va a disponer de otro penalti de nuevo Ángel del Val para acortar distancias y buscar en los últimos minutos poner nervioso al Real Valladolid B. Ahí va Ángel del Val al disparo, pierna derecha, David Ortega en la portería y gol de nuevo a corta distancias. Ángel del Val, segundo gol para él. Unión Deportiva Burgos 2, Real Valladolid B 3. Pues le van a quedar algún minutillo al equipo burgalés para buscar tener la ocasión del empate. Ahí ha tocado Checa, Checa para Saúl Tobar, Saúl Tobar que ha abierto a la banda izquierda, por allí sube Pablo Sanz que se ha recuperado de la lesión anterior y ahí Sebas que intentaba marcharse, sacar de banda el equipo burgalés. Intenta Sebas marcharse por la parte izquierda. Balón que va a ser favorable al equipo burgalés, ese saque de banda que intentará meter al área. Ahí recibe la pelota Johnny, el balón al área y el cabezazo que intentaba Ángel buscar su hat-trick para empatar este partido. Balón de Saúl, Saúl que intenta marcharse, el disparo de Saúl al lateral de la red. Pues le está dando emoción el equipo burgalés a este partido. El Real Valladolid pidiendo ya la hora. Y va a sacar de puerta David Ortega para el Real Valladolid B. Ha tocado ahí Jaime de cabeza. Ahora la presión sobre Jaime. Ojo que ha estado a punto de arrebatarle ese balón Guti. Balón para el Real Valladolid B.
tocado ahí de cabeza a Gonzalo. Balón de Pablo Cuesta que se marcha y va a tener esta falta el Burgos UD. Va a meter este balón Saúl Tobar buscando el empate del Burgos Unión Deportiva. Ahí va Saúl, muchísimos jugadores en el área con camiseta blanca. Balón muy pasado, ahí todas las ventajas para Sergio Esteban, que deja salir, sacará de banda el equipo vallisoletano. Tiempo de descuento ya. Casi 4 minutos ya por encima del tiempo reglamentario. Ha recuperado el equipo burgalés. Ahí se intentaba marchar Ángel y ojo que esta falta sí que va a ser peligrosa. Falta en el lateral del área grande. Y veremos si el equipo de Juan Jesús Betia puede sorprender desde ahí y lograr el empate. Partido, recuerden que al comienzo de la segunda mitad tenía dominado el Real Valladolid B por 0-3. Y ahora con este 2-3 sube ahí David Vegas a intentar buscar el remate. Pues subía David Vegas a rematar, no lo han dejado. Se vuelve a la portería con cara de indignación. Pues va a sacar la falta Saúl Tobar. Dos hombres en la barrera del Real Valladolid B. Ahí va Saúl, pierna derecha, balón que se irá cerrando, buen balón, a punto de sorprender, no tocó nadie, balón que se ha paseado por delante de la portería de David Ortega. Otra buena ocasión para empatar de la Unión Deportiva Burgos. Pues va a sacar ya de puerta David Ortega. Ojo que se le ha quedado corto ahora a David Ortega, es Pablo Cuesta, balón, ojo que intentaba llegar ahí a por ese balón Johnny, piden falta sobre Johnny, no ha pitado nada el colegiado de este partido, Daniel González Barrios. Ha sacado ahora larguísimo David Ortega, tan largo que va directamente a la portería, defendida por David Vegas. Ahora ese balón que lo ha controlado Guti. Tiene ahora la posesión del balón Gonzalo de Pedro. Gonzalo de Pedro que busca en largo, ha cabezado Pablo Cuesta. Ojo que puede llegar ahí Sebas, pero toda la ventaja es de nuevo para David Ortega. 6 sobre el tiempo ya. De nuevo mismos protagonistas. David Ortega que saca tan largo que le llega a David Vegas. Ahora David Vegas también en largo. Se ha hecho con el balón Gonzalo y la plancha. Falta que le han pitado a Iker. Ahora sí que vemos que va a subir a rematar David Vegas. Qué ganas tenía el portero de la Unión Deportiva Burgos de subir a rematar. Pues máxima emoción, no se puede. Ahí va a centrar Saúl. Hasta el portero rematando en el equipo burgalés. Despeja el balón la defensa vallisoletana. Ojo que no hay portero. Final. Se acabó el partido. Los 3 puntos que se van para Valladolid. Recordamos a continuación el partido entre Capiscol Club de Fútbol y Real y Burgos IFA.